Hola, 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 no digas hola, familia, ¿cómo estáis? Ahí Caps comentando, vamos a darle un poquito al vicio, ¿no? El día de hoy estamos aquí con don Antonio Rivas, que estoy siguiéndole ahí de cerca y que, madre mía, tío, qué barbaridad, tío. Atlético, que no enérgico, que me dijisteis algo de los enérgicos o no sé qué leches. Él es equilibrado, pero no sé, tío, estoy viéndole aquí, está viendo un poquito las lesiones. Lleva entrenando entrenamiento doble desde que realmente empezamos la partida, no se lesionó apenas. Y también yo creo que eso habrá contribuido en la situación que tiene actualmente, ¿no? Ese nivel que porta ahora, ¿no? Ahora ya sabéis que entrena automáticamente, ¿vale? Para bajar un poquito la carga de pues, caña, ¿no? Semanal. Y bueno, la verdad que muy contento con él. Vamos a ver qué pasa con Cueto, que se me raya un poquito, pero le digo que acepte un rol inferior y le parece bien. Gil se lesiona 3 semanas, entreno de remate de cabeza, no entreno de hoy. Bueno, lesión, así que F. Recae otra vez, tío. Es lo que venimos hablando, ¿no? De que hay jugadores que caen de la lesión una tras otra, una vez que se lesionan por primera vez durante la temporada, ¿no? Alfaro al equipo de la semana, por aquí despidos. João Mendes, que se pira a Náutico. Pues oye, ni tan mal. Rascamos por un tío que llegó hace cuestión de meses. Pasta y encima liberamos una de salario que viene, yo creo que bastante, bastante bien. Hidalgo con rayadas. Vamos a decirle que... nada, que lo mejor es que se pire. Ahí está. Así que bueno, le empezaremos a buscar un posible destino, ¿no? Bienvenidos a todos, Sanso. ¿Qué pasa, Santo? Buena chinque. Bienvenido también a Itira. Bienvenidos, chavales. Hoy arrancamos más tempranito. Bueno, Antonio, que nos hablan por ahí que progresa de manera positiva. Es una barbaridad, tío, lo de Antonio, ¿eh? Estoy bastante loco de la cabeza con Antonio, ¿eh? Brutal, ¿eh? Le marcan potencial máximo, pero bueno. Relax, que ya sabéis que nuestro cuerpo de ojeo tampoco es muy bueno, ¿no? Nuestro cuerpo técnico tampoco es que sea la leche, así que tampoco nos flipemos. Vale, semana por aquí entrenamiento en revisión. Elogio, critico. Y viendo un poquito el calendario, la semana pasada, o sea, la semana pasada, el mes pasado o en el episodio pasado, jugamos contra el Córdoba. Pudo ser, sí, juraría que sí. Así que toca partido en casa. ¿Zaragoza o Sporting? Pues me apetece el Zaragoza, que no va nada bien, que es el único partido no televisado, que va a ser un partidazo y que además es en casa y pues eso, me apetece. Así que Zaragoza de una, ¿eh? A mí me molaría jugar con... mira, pues ahí está, Anso, se viene, ¿eh? Se viene porque además creo que es el más viable a que podamos meterle ahí una buena curra, ¿eh? Que eso, por supuesto, para mí es súper importante. Vale, vamos al lío. Por aquí vamos a meter al Faro, Rafa fuera, que se ha tocado. Sergio, le despedimos durante un tiempo. Va a entrar por ahí Luismi. No sé si es mejor que Diego, Luismi. Diego Esteban le ponen mejor, tío. Es que Diego Esteban lleva tiempo en el club y tal. Vamos a poner a Diego Esteban, va. Aunque mirando a Diego... ay, no disfrutan de partidos, es Provence a lesionarse, tío. Pues nada, Luismi va a acabar pillándole seguro, ¿eh? Vale, Gil fuera, convoco por aquí a João Mendes, en verdad. Nada, me da igual, a Aitor Hidalgo y ya está, no me llevo a nadie más. Partido para simular, así que vamos a darle con todo. Le damos duro y a ver qué tal contra ese Sporting. Vamos para allá. Se le gana al Zaragoza, confiamos. Bueno, a ver qué tal ese Sporting. 3-1. Nada, se arranca increíble, ¿eh? Estamos a 2 del playoff, chaval. Madre de Dios, 7 partidos sin perder, ¿eh? Un golito de asistencia por ahí para nuestro querido Yago. Que bueno, que ha llegado João Mendes y ha dicho: yo creo que esto va a estar muy complicado, ¿eh? Me parece a mí que voy tirando ya la toalla, ¿eh? Me voy a mi casa y ya estaría, ¿eh? Vale, pues vamos bien por aquí. Hablamos un poquito del Racing ahora. Nosotros que seguimos dándole hacia adelante, que de momento pues nos meten mucho texto y poco más, ¿no? Aunque tenemos por ahí noticias. Se viene ya el sorteo de copa, puede ser, ¿no? Tío, qué de texto nos han metido, ¿eh? Vale, por aquí meto estándar. Roldán se recupera ya. Vamos allá con el equipo de la semana. Gana el mejor del mundo, Kylian Mbappé. Y tenemos por aquí sorteo. Sorteamos todos los equipos. Y nos toca el Ibiza, ¿eh? Que descendió justo la temporada pasada en su estadio el partido. Va a ser encuentro complicado, de seguro, ¿eh? Este tío está rayado. Voy a decirle que, bueno, lo mejor es venderle. Nada, dice que lo siento, que perdone, ¿no? Vale, en competiciones lo he dicho, ser competitivo. No pasaría nada si nos echan en la primera ronda. A mí no me importaría, pues la economía está bien. Si nos largan, tampoco te voy a decir yo que me preocupe mucho, ¿eh? El partido evidentemente jugaremos, pero a ver qué pasa, ¿no? Se va a quejar a su padre probablemente, sí. Albacete, Málaga por aquí. Y vamos a darle caña a ese Racing, a ver cómo va la historia, ¿no? Otro mítico. De cara al partido, pues lo dicho, entra por aquí Luismi, que ha mejorado, por cierto, su juego, ¿no? Parece. Vale, esto ya estaría. Y por aquí, ¿puedo llamar la atención a alguien? Pues yo creo que no, ¿eh? Vamos a darle caña, chavales. Roldán, que justo ha vuelto ahora, esperemos que no recaiga.
Debería a lo mejor haberle dejado. No sé, creo que fue gripe lo de Roldán igual. ¡1-2! Y eso que a Mario le expulsaron. Metió Javi Cueto de penalti en el 92, chaval. No veas, estamos en playoffs, tío. A ver, yo creo que esto, todo lo que sube luego baja. Así que luego caeremos un poco, supongo. También es cierto que es la primera temporada. Las primeras temporadas en una nueva división suelen ir muy bien, porque los rivales como que no nos conocen mucho y demás. O sea que bueno, no flipemos. Tenemos eso sí ya más de la mitad para cumplir el objetivo de puntos. O sea que bueno, bien, pero de chilling, ¿eh? De chilling, ¿eh? Vale, rachita, eso es cierto. Todo lo que es por eso. Yo no me voy a confiar mucho, ¿eh? No me voy a confiar mucho. Vale, por aquí meto estándar también. Ok, y venga, vamos avanzando. Pilla la cesión por ahí de un chaval del filial. Muy bien, están ahí haciendo su trabajo, el manager de cesiones. Y viene ese Real Zaragoza en casa, gente. A ver qué tal, ¿eh? Vale, por aquí tenemos a Cueto en el equipo de la semana. Muy bien. Por aquí previa al partido, poco más. Voy a hacer predi, ¿vale? Ya que es partido de la semana, creo por aquí una predi para que participéis los que andáis por ahí. Algeciras favorito, vale. Problema con Esteban. Hablamos con él, le digo que mejor utilizarle de recambio. Vale, pues que si quiere se le vende y ya está. Dice que lo siente y que se va a poner las pilas. Gil que volvía, pero para esta semana no lo voy a poner. Un 10 de entreno de Antonio. Nada, ha roto, ¿eh? Lo ha roto todo ya, Antonio, ¿eh? ¡Lo ha roto todo! Yo creo que va a llegar a 4 estrellas en breve, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Además está rindiendo como el que mejor de la defensa, ¿eh? Nada, brutal, tío. Oviedo Sporting por ahí. Sergio Gil que estaría para jugar, pero que no lo vamos a llevar. Y de cara al partido, pues Mario por Tropi, Mario por Hidalgo y Gil me lo voy a llevar de banquillo por Luismi, ¿vale? Que está cada vez jugando mejor, ¿eh? Yo confiaba en Luismi. Sabía que podía mejorar el nivel. Yo creo que pronto tendrá... Fíjate, 7-20, tío. O sea, el mejor jugador del equipo en media últimos 5 partidos. Antonio Rivas, ¿eh? Facilito, papá. La familiaridad, que ya la tenemos casi casi full fluido. Ni tan mal también por eso. Y lo dicho, vamos al partidazo, el primero del día de hoy contra el Zaragoza. A ver cómo va eso, ¿eh? Antonio, el nuevo Kurbasi del Algeciras. Bueno, yo creo que está en un mejor contexto que el Kurbasi, este como se llame, del Barça, ¿no? Creo que al chavalillo del Barça se le hace un poco bola algún que otro partido. Pero yo creo que Antonio está en el punto perfecto, ¿no? Yo diría, ¿no? Está hasta mejor situación y todo que el del Barça, ¿no? Bueno, vamos a animar por aquí un poquillo, a ver cómo va la historia. A ver si nos dan por ahí alguna. De momento, 4 tiros, 5 a portería, ahora 6 en general. Jugando muy, muy bien, tío. Hemos empezado brutal, pero cuidado, que como perdonemos mucho, luego probablemente el Zaragoza aproveche, ¿no? Yo veía bastante viable la victoria, ¿eh? A ver si nos dan ya la primera por ahí destacada. Un Zaragoza que está en horas bastante bajas, ¿no? De camino del descenso. Animamos. Dame una, hombre. Empiezan ellos a igualar un poquito más la posesión. Bueno, primera parte que pasa un poco sin pena ni gloria, ¿no? Vamos a criticarles, a decirles que lo pueden hacer un poco mejor. Y vamos al segundo tramo a ver qué tal. No voy a decirles nada, a ver si nos dan por ahí alguna. Por cierto, portada de los vídeos de YouTube, o la gente de YouTube, armando jugaditas esta temporada, ¿eh? Obviamente, ¿no? Vale, le voy a pedir un poco más. Y ni una jugada, tío. Flipas, ¿eh? En todo el partido. Vaya churro de partido, ¿eh? Armando por... Marino igual podría entrar por ahí. Es que no quiero quitar a Armando, en verdad, ¿eh? Es que tengo a este tío nervioso. Podría entrar... Ah, Marino está jugando bien cada vez que juega. Así que venga, vamos a sacarle. Vamos a meter por ahí a Esteban, que también quería jugar. Va a salir también Javi Cueto arriba. Y Alex Muñoz por Oscar. Hago 4 cambios, me dejo el último sin hacer por si lesiono algo. Tenemos jugada. López Pinto avanzando por la izquierda. Pero esta jugada creo que es la típica que te meten por haber hecho cambios, ¿no? Denis en la banda derecha, controla y empieza a correr. Se va de Antonio Rivas, continúa Denis, la pega y la saca Iru a córner. Vaya, la primera en 70 minutos para el Zaragoza, que nada más que hace remar en el partido, tío. No sé yo, Rick. Bueno, animamos. Y viene Rochiña con ella. Centro al segundo. No salta nadie. Venga, ya, llega el Panda y no mete gol, lamentable, ¿eh? El Panda que no le metería ni al arco iris. Bueno, pasa, Jorka, por fin llega un directo. Lástima que me vaya a hacer la comida, Jorka. A disfrutar, hombre, de esa comidita. El Cocinillas. Venga, vamos ahí. Tenemos jugadita. Diego Esteban con ella. Con Rosca la pone arriba. Balón a López. Remate alto. Bueno, nos ha tocado el pufo de partido, ¿no? Yo os digo, entre que no ha habido jugadas en todo el partido, hemos jugado mucho mejor que ellos. Y que nos han metido el gol ese de balón parado, tío. Si lo sé, no juego contra el Zaragoza, vamos. A ver, Javi por... voy a meter a Chucky, aunque Chucky no viene demasiado bien, ¿eh?
Nada, voy a sacar a Sergio Gil, aunque venía un poco tocado, pero a ver si nos desatasca un poco el partido, ¿eh? Voy a animar y no me queda mucho más que hacer, tío. O sea, el típico partido que no se lo creen ni ellos, ¿no? Qué pena, tío, tener que jugar un partido y comernos esto, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Ya aprendemos para la próxima. Cogeremos otros equipos, chicos. Zaragoza creo que va a aparecer poco ya a partir de ahora por aquí, ¿eh? Pues nada, acabamos cayendo, chicos. Entrego por el resultado, caemos. No participó mucha gente en la previ. Y bueno, pues avanzamos para allá a ver qué se nos viene, ¿no? 8 partidos seguidos sin perder hasta esta derrota. Poco F, la verdad, partido feísimo donde lo haya. Y bueno, pues ya sabemos que el Zaragoza está jugando en modo amarrategui, así que le van a dar por culo, ¿eh? No jugamos más contra el Zaragoza. Por aquí, programa de entrenamiento, vamos a poner el estándar y venga, pues avanzamos a ver qué se nos viene. Ahora toca simular, creo que un par de partidos al menos, ¿no? Me parece... uno creo que toca por ahí para simular, me parece, ¿no? Sí, luego nos iríamos ya a diciembre. Ok. El FM se encaprichó de que perdieras contra... Nada, nada. El Zaragoza juega a un fútbol de mierda y les ha salido bien, que es lo peor de todo. Ya se acabó. Ya, créeme que no se me va a olvidar. La próxima vez cojo otro equipo. Pero bueno, oye, hay que ir probando, ¿eh? Hay que ir quedándose con los equipos con los que nos va mejor y ya para la próxima pues elegimos otra opción, ¿eh? Ya estaría. Se aprenden también de los fallos, hombre. Están bien recibidos igual, ¿no? Vamos a darle caña a la Ponce. Partido para simular... A ver qué tal, Albacete, Levante. Y par de forma física, vamos a darle con todo. A ver cómo va eso, ¿no? Por aquí, Gil, me da cosilla ponerle. Así que prefiero todavía seguir convocando a otro. Meter por ahí a Luismi. Pero bueno, vamos recuperando prácticamente a todo el mundo. Está jugando ya muy bien Ander Iru, así que contento por esa parte. Y venga, simulamos y a ver cómo va la historia. Vamos para allá. A ver qué se viene. Simulamos ahí a esa Ponce y a ver si viene victoria, va, venga, un resultado bueno, ¿no? Para dejar atrás el mal resultado de la Zaragoza, aunque veníamos una racha muy buena. Se lo piensa la máquina, 0-0 y Pelayo lesionado. Bueno, lesión de... 6-7 semanas con especialista incluido, ¿eh? Pues una F gorda la salida ahora de este hombre. Vale, problema con Yesca, le digo que mejor que se le venda, le parece bien. Salen que la verdad que juega bien poco, así que no me importaría. ¿Qué pasa, Roberto? Muy buenas. Vale, por aquí, reunión, declinamos. Y vamos para allá. Vamos avanzando ahí todo lo rápido que se puede, que ya sabéis que estos meses ahora se hacen un poquito más lentos. Entre que empiezan las copas, ya llega el mercado invernal, las negociaciones y el momento de guardado, que también aparece por aquí de vez en cuando. Va esto un poquito despacito, ¿no? Vale, programa por aquí gestionado, estándar, venga, seguimos avanzando. Vamos ahí a ver qué nos viene. Iru lesionado 2-3 semanas. Cueto que está rayado. Yo creo que ya hablé con él y le dije que se pirara. Bueno, pues ahí está. Cueto también quiere pirarse, lo típico, ¿no? Cuando el equipo también va un poquito bien, hay jugadores que deciden irse. Por aquí no sé quién es este, así que acepto todas. Alex era el portero. Juraría, ¿no? Sí, pues mira, bien que se vaya por ahí. Le han conseguido encontrar destino, ¿no? Roldán el equipo a la semana y vamos contra el Castilla. A ver cómo va eso. Tocará partido fuera de casa. Hemos tenido beneficios este último mes. Vale, y viéndome al calendario, Leganés o Castilla. Pues Castilla, venga, el primero, viene ya, ¿no? Y luego jugaremos contra el Ibiza también, el partido de Copa, que es otra competición, ¿no? Vamos para allá. Bueno, el Gonza, ¿qué dice? He visto muchas lesiones de porteros, incluso los partidos. Sí, este año parece que la han hecho un poquito mejor, ¿no? Que antes estaba bastante falso el hecho de que no se lesionaran nunca, tío. Yo, para mi forma de verlo, está bien que haya más lesiones de porteros y eso, ¿no? Entonces tenemos ahí a Guillermo, así que bueno, confío en que lo haga guay en ese tiempo que estaba lesionado el otro. Alex se pira por ahí cedido. Vale, avisón por ahí de Tropi. Ahora medio equipo se quiere pirar, tío. Le digo que hace un rol inferior, le parece bien. Más o menos lo mantenemos con eso. Y vamos a ver qué tal ese partido ahora contra el Castilla, que se viene, entiendo que ya, ¿no? Antonio, que sigue entrenando brutal. Critico a Marino, a Chucky, vamos a criticarle también. Ahí estaría. Y a Tropi, yo con 33 años o por ahí, mejor dejarlo así, ¿no? Vale, vamos al lío. Este partido para jugar, ponemos a Guillermo, este tío fuera. Pelayo también por José, fuera. Me llevo a Joao, a Aitor mismamente. Y me mete un portero gris. Pues venga, me lo voy a llevar por Joao entonces. Y este lo quito. Porque yo digo, el portero será quizá mejor opción que meter un jugador real. Vale, partido fuera de casa. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Partido difícil, pero a ver si nos hacen otra vez el típico juego sucio. Raro, y podemos sacar algo. Ni que sea un empate, macho, porque vaya tela, ¿eh? Vaya tela el partido anterior. Venga, va, lío. Vamos con todo y a ver qué tal. No me interesa ni lo que lleva el Castilla, ¿eh? Quiero ir a ganar. Lo que tenga lo veremos en el campo. Roy Torres para Enríquez.
Parece que jugadita para el Real Madrid Castilla, sí. Van a finalizar jugada Samuel y gol. Joder, empezamos bien, ¿eh? Menos mal que ahora tengo el nuevo sistema, digamos, de jugar las partidas con más simulaciones y eso. Porque, uff, hubiera sido un poco tostón esta temporada, ¿eh? Nos están viendo que jugando rara vez nos dan algo de juego que nos merecemos, yo creo, tío. Porque tampoco está esto para empezar el minuto uno, pan, recibir un gol y a tomar por culo, ¿sabes? No sé. Pero bueno, vamos a ver si la cosa varía, tío. Ahora empezamos a dominar, sacamos más ocasiones. Pero raro es el partido en el que nosotros empezamos y empezamos metiendo gol, tío. Siempre nos toca remontar, macho. Es así, ¿eh? Y eso que jugamos ofensivo y todo, fíjate. Casi cinco veces más de ocasiones. Un XG que es una barbaridad, pero nada. Ellos llegaron y hasta luego, tío. Y el partido de antes igual, tío. Un montón de ocasiones. Un ratio bastante bueno en cuanto a tiros generales y a portería. O sea, que es que no sé, no hay por dónde cogerlo. Y sin embargo, luego no creamos ni una, tío. No sé. No me gusta esta sensación, tío. Es raro, ¿eh? Fíjate, no hacen nada, ¿eh? No hacen nada, tío. Bastante raro, ¿eh? Pero bueno. Vamos a la segunda parte a ver qué tal. Yo les animo. Tengo puesto de encarar y todo. Es que no hay por dónde cogerlo, tío. Es como que, pues, cuando le dé la gana al juego de meternos de darnos un gol, pues a disfrutarlo, ¿no? Corbalán en el córner, primer palo, Paredes. La saca el poste. Lástima ahí. Pero bueno, Niji, enorme. Muchas gracias, Niji, por el tier 1. Esos 14 mensajes ahí subordeando. ¿Qué dice? ¿Qué hace el Niji? ¿Cómo estamos, loco? Muchas por ese apoyo, Niji, enorme. Hola, no estoy. Hola, ¿qué dice? Estaba de parranda, trabajando. Caps Live Tripacico. Pues espero que ahora con el fin de descanses un poquito, tío. Y muchas gracias, Niji, por ese pedazo de tier 1. Esos 14 mensajes ahí subordeando, tío. Espero que, como digo, todo muy bien, ¿eh? Roldán a la derecha, atacando el 2. Más de Roldán, que pone algo de pausa. Combina hacia Gil. Gil la deja Corbalán. Rematito a la escuadra otra vez. Nada, este partido, tío. Madre mía, tío. Vaya rachita llevamos, tío. ¿Qué es esto, loco? Que han llegado una vez, tío. 0.35 de XG. 12 tiros. No puede ser esto, ¿verdad? De verdad, ¿eh? O sea, muy raro, ¿eh? Pero bueno, ok. Vale, entra Chucky. Vamos a meter a Luismi, que Chucky está un poco rayado. Armando por Manex, que entra centrado. Alex por Oscar. Va a salir también Alfaro, que tenemos al otro nervioso. Y último cambio, si puedo, pues no lo hago, ¿no? Bueno, igual Yago sale, ¿no? Por Javi, pero más adelante. Voy a ver si puedo animarles, tío. Pero es que esto traya, tío. 14 tiros y estamos jugando para meterle 7 al Castilla, ¿eh? Yo no, de verdad, ¿eh? No lo entiendo. No, veo las estadísticas, tío, y no sé. No sé por dónde cogerlo. Nos juegan auténticamente a la Marrategui y le sale de lujo, macho. Bueno, pues arranque para García. Centro al segundo palo. De León, remata arriba. Menos mal que, como digo, las simulaciones, por suerte, están yendo bastante bien. Y lo equilibramos un poco por esa parte, porque esto no hay quien se lo coma, tío. Nada, acabarán, como digo, ganando el partido de seguro, ¿eh? Vaya tostonazos de partidos, tío. Y ahora probablemente el Ibiza nos gane en Copa. Que no me importa en cierta medida. Porque, pues ya os digo, la Copa para mí es un poco, ¿no? Para lo que nos dan económicamente, que tampoco es tanto. La realidad es que es un poco mierda lo que nos dan. Prefiero que me quiten esa carga de partidos de semanas con dos partidos y ya, ¿sabes? Pero vaya pufo, tío. Vaya pufo llevamos de estos dos partidos, ¿eh? Lamentable. Me fui por el Castilla porque pensaba que iba a ser un equipo un poquito más ofensivo. Pero nada. Vale, Manex también le vamos a vender. Típica situación del equipo que se quiere ir medio club. Luego la mitad, verá que no viene nadie a por ellos. Se quedarán quedando, ¿no? De siempre. Vale, por aquí doble partido ahora. Y venga, vamos avanzando, que viene por ahí el Oviedo. Este justo se lesiona y era el que venía supliendo al que ya se había lesionado 2-3 semanas. Muy típico también eso, que se te lesione uno y caiga el siguiente. Ya lo que nos falta es que se lesione Guillermo, el portero suplente, ¿eh? Nos ponen como favoritos. Venga, elogiamos. Criticamos. A Tropi no le quiero decir nada. Y al Manex este soy consciente de que no está entrenando bien porque se quiere pirar. Pero bueno, me doy un poquito de riña. Vale, por aquí Burgos, Valladolid, poco que decir. ¿Qué dice el Ricky? ¿Cómo estamos, loco? Muy buenas. Vale, venga, vamos a darle aquí al Oviedo a ver qué tal, ¿eh? A ver si tenemos un poquito más de suerte. Entra por ahí. Podría poner ya a este hombre, le quedan 3 días, pero prefiero no arriesgar, no llevar de banquillo. Que juegue Puerto, César por Tropi. No sé si será la mejor opción.
Sí. Vale, este fuera, fuera. Me llevo a Joao y a Aitor. Y a ver, tío, si la simulación nos da una alegría. Porque vaya tela jugando los partidos, tío. Vaya tela jugando los partidos, eh. Hace poco vi un tuit de 0-0. Bueno, por lo menos es un punto. Un tuit de Dr. Benji, tío. Hay un montón de creadores de contenido que han, de Fuel Manager, que han dejado de jugar este año Fuel Manager, eh. A mí es que hay cosas del juego que me chocan mucho este año, eh. Aún así, Fuel Manager me gusta mucho. Tenemos una comunidad muy bonita y me gusta jugarlo. Pero tela, tela. De hecho, hace poco vi el tuit de Dr. Benji que decía que necesitaba un descanso, que no se encontraba, que no estaba disfrutando de su etapa como creador de contenido, que él digamos que era profesional creador de contenido, digamos, anglosajón y tenía un apoyo, una comunidad brutal, muy bestia, pero es que no estaba disfrutando. Y tiene muchas expectativas en el 25 para volver, pero el 24 es como que tocó fondo, tío. Es que hay muchas mecánicas, tío, que yo no las entiendo. Es como ahora esto, tío. O sea, ¿cómo es esto posible? Que medio, literal, 6-7 jugadores nos hayan pedido que quieren irse del club, tío. Cuando deberían ver que sí, que tienen nivel y tal, pero que hay gente mejor que ella, que ellos estamos también rodando y metiéndoles, pero tampoco es plan de cara a 7 jugadores se quieran pelear. Es que me estás jodiendo todo el equipo. O la típica mecánica del juego cuando estás muy, muy bien posicionado arriba, que no paran de lesionarte jugadores a lo bestia, ¿no? Es que hay cosas, tío, que ya os digo, a mí me rachean bastante, pero bueno. Vale, me llevo por aquí a Javi y... Vale, partido para jugar contra el Ibiza, lo dicho. Vamos a darle con todo. Voy a mirar a ver si por casualidad de la vida tuviera alguien que no estaba preparado para darle caña. Creo que voy a rotar a Gonzalo. Voy a intentar cuidar un poquito a Roldán. Voy a meter también a Oscar. Mario por Tropi también. Sergio por Luismi, lo reservo un poquito. Y aquí a meter a Chucky. Vale, vamos a ir con este equipo, gente. Hemos rotado bastante. Jugamos contra un equipo de Stone Division inferior que justo acaba de descender. A ver cómo va eso. ¿Qué pasa, Fede? Muy buenas. Está chunga la cosa. No, va muy bien, Enrique. No, qué va, todo lo contrario. O sea, nuestro primer año en segunda división y tenemos ya más de la mitad de los puntos para conseguir la permanencia, va de lujo. Pero una cosa no quita la otra. Que vayamos increíble y económicamente vamos brutal. Que vayamos genial en todos los sentidos no significa que yo como jugador que lleva ya tiempo jugando a Football Manager, no sea consciente de los errores, ¿no? Que veo del juego cosas raras que no me gustan nada, ¿sabes? Pero bueno, y yo creo que lo bueno es ahora darte cuenta en el momento en el que va muy bien. O sea, el equipo va muy por encima de las expectativas. Pero aún así hay cosas muy raras, tío. Muy, 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 muy raras, la verdad. Pero bueno, y al final pues eso me da que pensar y entiendo por qué hay mucha gente que se dedicaba a crear contenido de Football Manager que no lo está haciendo ahora a nivel mundial, me refiero, ¿no? Alfaro a la derecha. Ahí cambia el ritmo, más de Alfaro. El balón atrás para Moreno, este con Tropi. Tropi que la puede empalar. Decide jugar para Corbalán. Ese balón entre líneas lo acaba tapando Chapela. Otra vez Tropi con Tarensi. Oscar Tarensi que se anima, más del 3. Ahí pone algo de pausa. Atrás hacia Armando Corbalán. Busca el centro al segundo. Paredes, la saca Pepe. Oscuro que le va Alfaro. Ahí la aguanta el lateral. Juega hacia Moreno. Moreno para Tropi. El 6 que la maneja. Y Cucalón se la acaba robando. Escuero para Ibiza, pero arriba. Desmarca hacia un Jansson que aparece. Jansson al tiro, al palo. Uf, cuidado, ¿eh? Sabes que al final es una sensación en cierta medida que espero, ojalá, que no acabe ocurriendo como en la saga de FIFA, ¿no? Me refiero sobre todo al FIFA Online, ¿no? Donde cuando ganas incluso no has disfrutado del todo. O sea, el ganar, el hecho de haber ganado es lo único que te mantiene con ganas de darle otro partido más. Y yo antaño en ese tipo de videojuegos y en Football Manager sobre todo, cuando pierdo también me lo pasaba bien. Pero es que la sensación que me está llegando, y que creo que es la que le ocurre a muchos creadores de contenido, es que en cierta medida hay veces que ese umbral, ¿no? De ganar o no ganar es lo que determina las ganas o no, ¿eh? De algo. Y a mí eso me preocupa, la verdad. Entonces, ojalá y espero en que el próximo FM trate de cubrir mejor todo ese tipo de cosas, porque creo que han intentado innovar con muchas cosas a la vez y se le ha vuelto el juego un poco inestable. Es la sensación que me da, ¿eh? Chuy con ella. Ahí está atrasándola a Oscar Tarensi. Aguantándola, luego hay momentos muy bonitos, pero hay otros que son un poco raros, la verdad. ¡Tropi al tiro! ¡Vamos! Eso es, tío. Bien, 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 Tropi. Vamos ahí.
Y la gente que lleva viéndome durante todo este FM, yo creo que coincidirá conmigo en muchas de las cosas que comento, ¿no? Que al margen de eso, una cosa no quita la otra. Yo me lo estoy pasando muy bien con un Football Manager. Me lo sigo pasando muy bien con Football Manager. Pero es de esas ediciones que me replantean lo que yo siempre he dicho y he defendido, de que Football Manager mejora cada año como el vino, ¿no? Según qué aspectos, me pararía a pensar si sigo creyendo eso o no, ¿eh? Vale, vamos a meter por aquí a Manex, le cambio de lado y vamos a darle. Quizá me interesa más poner a Manex atrás, ¿eh? Pues bueno, confío y espero en que el FM25 sea mejor en todos los sentidos. No solo en el aspecto gráfico, como han dicho que va a ser mejor, ¿no? Voy a meter equilibrado y voy a ir matando un poquito el partido. Y venga, lío. Vamos para allá. ¿Qué dice el Deku? Muy buenas. Ahí está Luismi. Centrito al primero, la saca Pepe. Balón que le va a Israel Puerto. Israel con Mario. Mario para Gibelalde. Este con Alex Muñoz. Alex con el cambio de ritmo. ¡Vamos ahí! Chapela hace falta, hace penalti sobre el jugador del Algeciras. Es Alex Muñoz el que puede hacer el 0-2. Y una victoria que sorprende, la verdad. Especialmente por los dos partidos que veníamos haciendo antes. Menos mal, tío, que la fortuna está ahora de nuestro lado, ¿no? Vamos ahí. El hijo de Ronnie, vendido. Seven, vendido. No cumplido expectativas. Y se va y nos deja un buen dinerito por ahí. Jansson, ahí está recibiendo Pepe. La tiene Marcos ahora. Aguanta el 15. Balón a Bobadilla. Este con Cugalón. Aún así, lo del hijo de Ronaldinho ha sido una gestión de 12. Porque ha llegado, no ha estado ni siquiera medio año. Y se va liberando salario y dándonos dinero que no teníamos antes, ¿no? O sea, ha sido todo bien, ¿eh? Te voy a llegar algo para encarrilar la racha, ¿eh? Si es que no veas, ¿eh? Lo que llevamos aquí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que esto es más después interactivo, ¿eh? Para jodernos y meternos ahora semanas con doble partido, más carga y de digamos, de intensidad de trabajo para los jugadores y más lesiones. Yo creo que esto es toda una... Yo pienso mal siempre. Piensa mal y acertarás, ¿eh? Creo que esto es un complot, ¿eh? Lo haces por interactivo para jodernos luego más todavía, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver por dónde sale la cosa, ¿no? Chapela con ella. Ahí está Libiza. Centro con pierna derecha al segundo. Pepe la saca Iru. Y es Alex quien la gana. Y pelotazo arriba. Voy a meter estilo cauto y a pedirles un poquito de calma. Y vamos a ver si con esto matamos ya del todo el partido, ¿no? ¿Tengo algún cambio más para hacer? O hecho ya... Sí, podía quitar a Israel. Meter a José que entra lesionado. Pues me da un poco de yuyu, la verdad, ¿eh? Igual César Moreno por Marino sea la mejor opción. Y entonces poner a... Nada, dejarlo así mejor, ¿no? Sí. Hacemos ahí ese último cambio. Perdemos algo más de tiempo. Y señores, ganamos al Ibiza. Ahí está, ¿eh? Buen partido. Y para adelante que nos vamos, ¿eh? Es que para que te vayas confiando a las navidades. Y luego, ahí está, ¿eh? Luego nos meten el Zasca guapo, ¿eh? Y te dan porcentaje de futura compra. De lo del... Yo este, nunca las pido. No me gusta a mí esos porcentajes de futura compra. Siempre prefiero el dinero. Prefiero pedir más dinero. Cuando me den una oferta con porcentaje de próxima compra, tiendo, si puedo, a negociar, quitar eso y meter más pasta. Yo os recomiendo también. No suele rentar mucho eso de porcentaje de próxima compra. Si es un tío que es muy bueno y básicamente pues te lo quite, lo birlan. Pues bueno, yo lo haría en caso de que fuera muy bueno y el tío, pues como es muy bueno y tu equipo no es tan bueno, pide irse. Típico equipo grande que te lo ficha por aunque tú no quieras. Sale Granada, partido en casa, ¿eh? Vale, esto me lo jode un poquito. Voy a poner... porque me jode un poco cómo tengo organizado esto. Pero bueno, voy a poner un poco de balón parado, aprovechando nos meten el partido aquí. Vamos a meter un poquito de balón parado por ahí y ya está, de chilling. ¿Pero cuánto rascaste al final sobre los 200.000? ¿Qué pasa, Sergio? Muy buenas. Vale, por aquí animamos. Por aquí critico. ¿Sabes? En los casos en los cuales, pues eso, sea un jugador que es muy bueno y sabes de sobra, y es joven y sabes de sobra que luego probablemente crezca y a lo mejor lo vendan y saques una buena pasta, ahí sí merece la pena a lo mejor ponerle un porcentaje de llevarte un porcentaje por venta futura. Ahí sí, pero normal no merece la pena. Mejor pedirles un poquito más de dinero ahora y ya, ¿no? Vale, último partido para simular de este mes. Así que vamos al lío. Pelayo por Israel, este fuera. José le deben de quedar dos días, ¿no? Y está, le queda nada. Meto por aquí a Aitor mismamente. Y lo demás está todo bien. Bueno, puedo criticar a Javi un poquito. Su estado de forma. Yago también está regular.
Sergio Gil, después de la temporada pasada que se marcó, no tiene excusa y creo que podría hacerlo un poco mejor, aunque también viene con una rachita así de lesiones y tal. Bueno, a ver si esas pequeñas charlas individuales ayudan a ganar, pero parece difícil partido, ¿eh? Vamos al lío. 2-3. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Se vino. Ya os digo, Santos, no sé. Yo acepté la... Acepté creo que todas y se fue a una de las que... De las que nos pagaron por él ya, que no sé al final cómo quedó la oferta, ¿no? Ya lo veremos, cuando ahora se confirme la salida, pues se verá. Pero vamos, que tampoco, que no me preocupa mucho. Yo prefiero el dinero ahora, lo que venga después, pues bueno. Sin más, eran ofertas que no podía negociar, así que lo que viniera, pues vino y ya está, ¿no? Semana de descanso total por aquí, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí está José que se recupera, perfecto. En la temporada pasada pude meter entrenamiento estas semanas, pero no sé por qué en este caso no me dejan, bueno. Luego tenemos la vuelta de las navidades con el partido del Granada, el día 5. Buen día, para jugar. Vale, jugadores del Algeciras ahí. López y Paredes. Muy bien, por ahí partido de Copa creo que era. Que lo gana ahí el Valencia. Y aviso de Solvés, que se recupera y se queja, ¿no? Vamos a hablar con él, le decimos que si quiere ser vendido, pues que hasta luego, ¿no? Ahí está. Otro más que quiere salir del equipo, tío. Pero ves, estas mecánicas es como que aburren, porque luego estos equipos no... O sea, esos jugadores no suelen venir nadie a por ellos, y al cabo de un mes es como que, pues dice, no, me quiero quedar. Es como, tío, para implementar esta mierda no lo pongas, ¿sabes? No me hagas estar ahí haciéndolo. Es que al final es como las típicas ruedas de prensa que nadie hace, o sea, ya sabéis, ¿no? Ruedas de prensa que nadie va, que todo el mundo acaba delegando al segundo para que vaya. Rara es la persona que te encuentras que hace todas las ruedas de prensa, o quizá hace las puntuales, las de una previa de partido de Champions o algo así. Vale, voy a meter por aquí un poquito de trabajo físico. Pues vamos a darle un poco de caña y vamos para allá. Y podría meter un partido también, ya que estamos, ¿no? Vale, calendario, concertamos. Sería aquí. Menor reputación, alguien que pague bien. El Ceuta, paga muy bien, de hecho. Vale, pues ahí estaría cerrado. Meto por aquí revisión del partido. Y es una dinámica que han metido nueva este año. Y es como te digo, creo que la tienen que trabajar mejor, ¿no? Al final es lo que muchas veces hablamos de estos juegos que cada vez tienen más fallos, tío. Estos juegos que sacan una versión cada año, portero y delantero, ni tan mal. Es como que tienen la obligación, ¿no? Porque sacan un juego nuevo de innovar, pero a veces esas innovaciones vienen con muchos fallos. Y deberían de asegurarse que si lo sacan esté todo bien, bien, ¿no? Ha llegado una oferta por el José, pero no quiero venderle mientras no se ponga con tonterías. Paredes espera poder negociar un nuevo contrato. A ver... Supongo que era subida de sueldo, así que por eso fin de temporada. Vale, vamos a meterle 5 millones. De hecho, le metería 10 millones, Y me va todo igual. Esto se lo quito. Esto fuera. Fuera, fuera. Y vale. Esto se va fuera. 3.50. 3.90. Vale, te lo cierro. Son 10 millones de cláusula. Está bastante, bastante bien, Ya os digo, yo creo que esa dinámica pues la pulirán en el próximo Football Manager y probablemente el resultado de esta sea mejor. Pero ahora mismo es un poquillo telita, ¿no? Vale, a ver. Por José Solvés, que al final se ha quedado de banquillo, tío. Nos están, liberaríamos 88.000 de salario y podría tener... Después de 20 partidos... No, por número de partidos disputados 19.000 y en vale, 88.000 nos da 95.000 ahora. ¿Venderíais a José Solvés, tío? Pues igual sí, Y luego está Manex, que últimamente no está jugando muy bien. Y podría ratearle. Meterle aquí 100.000. Me dan 120.000, me dan en total, Por este tío. Pero libero solo 47.000 por Manex. Un jugador que vale actualmente 100.000. Con cláusula de 235.000. Y que no disfruta de los grandes partidos. Pues sí. Se va a pirar y este tío también, Rascamos pasta, chavales. Quedamos muy bien, Yo creo que sí que se marchan, Sí, a nivel de liga ya os digo, vamos muy bien, Que yo me queje no significa que sea porque vamos mal, Yo no me quejo por eso mismo, ¿no? Porque los resultados no acompañan. Me quejo porque creo que pues hay cosas que son raras y que no deberían de ocurrir así, pero bueno.
Vale, vamos para adelante. Pero a nivel de liga, como digo, y de copa y tal, vamos increíble. Y a nivel de todo, económico, este año está siendo una barbaridad de lo bien que va el equipo. O sea, puede ser el mejor año hasta ahora de la partida, ¿eh? Pero bueno, una cosa no quita la otra. Al final esto es como todo, tío. Una persona que nunca ha jugado a un videojuego, pues llega y lo ve todo de color de rosas. Pero cuando ya tu experiencia está contrastada por años de estar jugando y tal, pues te ves cosillas que igual pues te chocan un poco, básicamente. Y no quitas amistoso, lo he puesto yo, Ceben, el amistoso ese, queriendo. Vale, por aquí hablan de la economía, que sigue bien. Vale, hablan del Larson este, muy bien. Y un día del ambiente muy bueno, perfecto. Vamos para allá. Ahora hay tres huecos para fichar. Sí, ahora hay tres huecos. Vale, pues ganamos ahí al Ceuta en el amistosillo. Se abre el mercado. Voy a esperar a que se marchen esta gente para maniobrar un poco, ¿vale? Antes no voy a hacer nada. Viene a por Antonio Rivas, medio millón. Ojo, empiezan a llegar ya, ¿eh? Yago renueva. Suárez se recupera. Ok. Vale, aquí meto el entreno. Muy bien. Hablan por ahí un poquito del Granada que se viene ahora. A ver qué nos meten por aquí. Vale. Aquí otra oferta de cesión. Tío, odio las cesiones, ¿eh? Después de 50 partidos. Esto es una mierda, ¿eh? Después de 10 partidos. Cojones. 215.000 nos pagan, tío. Y dentro de muy poco tiempo, ¿eh? Pues... era esta. Esta se va a tomar por culo, tío. Vale. Instalaciones mejoradas de entrenamiento juvenil. Vamos ahí. El Sporting, que creo que por segunda vez de la partida nos da trabajo. Grande el Sporting. ¿Qué pasa, Yule? Muy buenas. ¿Cómo haría en general? Pues justo hablábamos del tema. Ceben hace cuestión de nada y menos. Y en general, muy bien. Vamos bien. Supongo ficharás a alguien, sin prisas. Lo iremos viendo, con la calma. A mí ya sabéis que fichar no me quema. O sea, no tengo prisa. Ya lo miraremos. Vale, Antonio viene justo una lesión leve. Así que vamos a poner por ahí a José. Le dar descanso, de hecho, a Antonio. Y así puedo convocar a Javi Cueto. Por lo demás, parte 2 está bien. Sergio Gil, vamos a advertirle sobre el estado de forma otra vez. A ver si se vuelve a poner las pilas. Y aquí en defensa... a ver si ayudando un poquito por aquí a José lo hace también guay. Lo más bien, así que partido contra el Granada. Va a ser un partido muy complicado, pero venga, encuentro de copa, a ver cómo va eso. Somos enero, si antes ibas... claro, porque vamos jugando con mucha simulación, Lobo. Por eso vamos tan rápido, tío. Es la gracia del nuevo sistema aquí de jugar y eso. Vale, pues todo esto está de lujo. Ahora digamos que los episodios duran un poquito menos, pero el ritmo puede ser igual o mayor que cuando hacíamos... contenido de normal más largo, ¿no? Israel Puerta, ahí está Corbalán recibiendo, jugando con Javi. Javi que avanza. Corta Ballesteros. Bien, ahí Javi de nuevo robando. Escuero de Solves, el que en breve parece que se va a pirar del equipo. Javi para Mario, recibe Solves de nuevo. La pone a la izquierda para Alex Muñoz. Alex la aguanta, combina por dentro para Armando, este con Mario. Balón hacia Javi, buena jugada, ¿eh? Desmarque arriba, muy bueno para Paredes, que remate y gol. ¡Vamos! Feliz Yago, ¿eh? Con esa renovación, ese nuevo contrato que se rubricará al comienzo de la próxima temporada. Y ese gol quizá también un poco por error defensivo por parte del rival, ¿no? Voy a poner positivo. Hemos empezado muy bien, dominando la posesión, generando ocasiones. El Granada un poco en la mierda. Y el Granada, que creo que está en primera, ¿eh? Ojo al dato. Se nos está dando bien por ahora esta copa, ¿eh? Sigo en positivo hasta que la posesión no me diga lo contrario, ¿eh? Y voy a sonarme los moqueles, chavales. El larguero que nos salva, ¿eh? De esa, ¿eh? Vale, en principio guay. Tres tiros, tres la portería, otros dos. El XG bastante bueno por nuestra parte. Seguimos controlando esa posesión, pero ahora es cuando parece que el Granada empieza a despertar, ¿no? Panichelli, ahí la busca Méndez, recibe Ballesteros. Este con Panichelli, la mueve Joswiak para Abril, remate fuera. Seguimos, no les digo nada. De esos 6 meses, bueno, ha sido un episodio, ¿no? Tampoco ha sido mucho más, ¿no? Pero también al final es que la pretemporada y todo el rollo, pues ahí se corre bastante, ¿no? Ayer es que igual también hicimos 1 hora y media en vez de 1 horilla.
Que luego el abuelo acabó un poquito jodido, pero bueno. Lo pedía al cuerpo, ¿no? Lo pedía al cuerpo, la verdad. Que, joder, nos hemos tirado muchas temporadas ahí en las sombras de la tercera división. Y apetecía, pues, disfrutar un poquito del arranque, que además fue muy bueno, ¿no? Sol es para Mario. Ahí la mueve hacia la izquierda para Javi. Javi atrás hacia Solves de nuevo. Me gusta lo de Solves, tío, porque en realidad Pelayo no está jugando mal, pero... Y Antonio está jugando increíble, pero podría venir un mejor central defensa que Pelayo, que le falta un poquito de velocidad. Sí, creo que la llegada de ese central por José está muy bien. Y por Marex más de lo mismo, es un jugador que sabíamos que no iba a crecer demasiado, porque al final en el fútbol en el que estaba jugando tal, luego no disfrutaban de partidos. Jugar como muy arrogante y tal, y es como, mira, lo largamos y pillamos otra cosa. Y luego lo del delantero, pues más de lo mismo, es como que tampoco está siendo muy utilizado. Creo que con dos vamos bien, además tenemos a Luismi que le podemos utilizar de delantero. E incluso igual me ficho solo dos y ya, ¿eh? Porque tenemos también la opción de poner, creo que Alex Muñoz, que el carrilero, que pueda ser central. También está Gonzalo Alfaro, creo que se llama, que también puede ser central. O sea que en realidad creo que ahorraría un poquito de sueldo por ahí. Así paliamos un poquito la cagada de, o equilibramos la cagada de los sueldos de los chavales que bajé al filial. Y ya está, y ahorramos aún más dinero que ya estamos ahorrando de por sí, pero ahorramos un poco más, ¿no? Armando por dentro para Sergio Gil, mano a mano, y para adentro. ¡Vamos, tío! Eso es, loco. Y el Granada está en primera, tío. Pero luego viene el Castilla. Le hacemos el doble de tiros que nosotros ahora. Ellos hacen la mitad de tiros que nos han hecho. Y nos ganan de un balón parado, tío. Son cosas que ya os digo, joder. Que pase una vez o dos en la temporada, vale. Pero que pase cuatro veces cada temporada es como, tío, qué locura, ¿no? Kanga para y que encima pase los pocos partidos que jugamos ahora, que la mayoría son simulaciones, es como, tío, qué casualidad más casual, ¿no? Panicelli para adentro. Voy a bajar equilibrado. Y voy a empezar a bajar un poquito el ritmo y tal, ¿vale? Poco a poco. Están jugando igualmente ellos muy, muy bien. Nosotros bastante, bastante bien. En general, tenemos una semana y pico de descanso, semana y media. O sea, wow, podemos apurarles un poquito más todavía, ¿no? Sergio Gil por dentro para Yago Paredes. Ahí está el que dentro de poco tendrá una cláusula de 10 millones. La más alta del club. Roldán en la derecha. Fue un fichaje redondo el de Yago, ¿eh? Atrás para Moreno, de nuevo Roldán que la pone hacia Mario, que controla el 22. Para Roldán, el diestro la centra, remate y gol. Vamos ahí, tío, cómo juega el Algeciras, niño. Qué bien, tío, qué bien, qué bien. Vamos, venga, va, eso es. Eso es, tío. Y ha salido todo, tío. 2-18 de XG, habiendo tirado 5 veces. La misma que el rival, ya os digo. Ole, menos mal, tío, aquí ha salido algo bien, ¿no? Vale, Armando fuera por Marino. Va a salir Oscar. Va a salir Alfaro. Y el último cambio probablemente sea el de Cueto, como de costumbre. Pero me lo voy a reservar un poquito. Kanga a la izquierda, centro a Joshua. La saca Alex Muñoz, la pilla Mario. Balón para Joshua de nuevo. Joshua. Y recorta ahí. Bueno, pues ahora se hacen los cambios. Voy a pedir un poquito de calma ahí, ¿no? A ver qué tal. Vale, un poquito de calma. Meto cauto. Y voy a bajar el ritmo más todavía. De chilling, chavales. Cuando tengamos la pelota vamos a matar el partido, ¿no? Voy a cambiar a Javi, tío. Va a entrar por ahí Luismi probablemente. Heredia arriba. Balón que le va a Kanga. Hay contragolpe para el Granada. Ese balón lo corta a Solves. Escuro de Mario. Recibe Moreno. Moreno que se me duerme, la acaba regalando. Méndez ahora, hacia la banda. Bien, Marino, recuperando la pelota. Este con Paredes, la mueve Diego Esteban. Filtra increíble para López en su última jugada antes de dejar el campo. Y es Javi López el que pone un nuevo gol. 4-2 frente al Granada. ¡Qué jugar, chaval! Madre mía. Vamos ahí, aplicamos cambios. Y ya estaría, tío. Y partidazo, partidazo de locos, la verdad, ¿eh? Qué buen partido, tío. Y zonas de calor también bastante gordas, como en el partido del Castilla y tal. Pero, tío, han salido bien las cosas. De hecho, han salido demasiado bien. Demasiado bien. Pero bueno, oye, vamos para adelante a disfrutar, ¿no? Joder, que hemos ganado, joder. Vamos a disfrutarlo. Vale, pues avanzamos. Viene el tercer sorteo de la ronda esta próxima copera. Elogiamos aquí a Javi. Manex, que rechaza el tropezón. Rivas vienen a por él otra vez. Medio millón largo, pasando. Bueno, pues Manex, si se queda, mejor también. Menos problema me genera el tener que buscar otro más.
sorteamos todos, sale el Villarreal. Bueno, pues igual hasta aquí, ¿no, chavales? Hasta aquí igual, ¿no? Vale, meten aquí doble partido, pues ahí queda. Y viendo el calendario, cuando me han puesto el encuentro, justo en el siguiente. Entonces, entrenamiento, calendario. Pero eso está bien planteado, ¿no? Sí, solo aquí tengo que poner también... Buah, aquí vienen los dobles partidos, tío. Guau, ¿eh? Se empieza a aglutinar todo, ¿eh? Sí, es una pena que paguen tan poco, pero bueno. Solver deja de mostrar su aprobación, rechaza al guijuelo. Pero, chicos... Pues nada, pues se quedan. Ya está, ¿sabes? ¿Voy a fichar a alguien? Pues no, parece que no. Yoamende se va al Náutico. Vale, vienen a por Jordi. Siendo el filial me da igual que se pire. Y a por Alberto Morón también. Vale, voy a buscar jugadores libres, tío. Terminando en 6 meses la posición. Me gustaría que fuera central, la verdad. Y este tío... No, no es el perfil que busco. Andreu Hernández. Uf. Pero cubrir por qué, tío. No tiene muchísima capacidad de fuerza y el marcaje un poco justo. Lewis. Vamos, que tampoco estamos en... ¿Este se lo estuvo en el Atleti? Sí. Hostia, tenía 34 años. Claro, digo, joder, no veas, ¿eh? Tampoco hay muchas opciones y este tío no está mal, Andreu, ¿eh? A ver, hablar con el representante, no cobraría mucho. Pues intentaría ir a por él, ¿eh? Jugar de plantilla, titular habitual, ok, esto fuera, 1,4 millones, está bien. Le pagamos 83.000, 88 y cerrada. Más cobra bastante poco, ¿eh? Vale, eso por ahí. Luego, en la zona de la delantera, ¿habría algo, tío? Ángel Rodado. Es un buscador de espacios, ¿eh? Es un ariete muy bueno, ¿eh? No está interesado. Ok. Nabil Cholchi. Ahí se puede quedar. Mardones. Lo mismo. Aitor Mañas. Aceleración justita al tío este. Pero cobraría poco, tío. Podría estar bien, ¿eh? Y de revulsivo. Vale. Que sigo pensando que haría falta otro jugador ahí arriba, ¿no? Vale, en la banda tenemos a Tincho del Mirandés. Ostras, Tincho, tú. Muy en duda, normal. No quiere, claro. Y por el lado izquierdo que tenemos, Marcos Sánchez. No. Aitor Pascual. No. Y Ramallo por aquí. El Wiesner este, ¿qué tal? Tampoco. Vale, y en el centro del campo, ¿qué hay? John. Del Murcia, 50.000. Se vendría, ¿eh? Voy a pedirle un ojeo completo a este tío, a ver qué tal. Porque igual se podría hasta fichar y todo, ¿eh? Ostras, Camarasa, con 33 palos. Viti. Carmelo. Carmelo es un tío raro, es muy ofensivo, pero no sé. Beñat. ¡José enorme! Muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de plan, esos 6 meses ahí. ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, José, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? Vengo a dejar mi Prime, que ya había perdido la costumbre, jaja. Enorme, tío. Muchísimas gracias. Espero que sigas disfrutando del vicio, que eso no hayas perdido esa costumbre. Y encantarte por aquí, viéndote con esa gorrilla ahora, tío. Muchas gracias. Enorme, joder.
Estamos buscando aquí centrocampista, pero tampoco veo yo nada así que me llame demasiado la atención, Entonces, irme a por algo pa... Uf, este tío, a ver, ¿Para qué hablo, tío? Uf, un poquito justito la fuerza. Pero no lo veo claro del todo. Vamos a tener mucho dinero la temporada que viene. Creo que con lo que he mirado es suficiente, tío. Porque eran roles... En el centro del campo, si trajera algo, tendría que ser titular. Y... vaya pelambrera me lleva el coleguita ese, ¿no? Y tampoco lo veo yo del todo necesario por lo que estaba viendo por ahí tirar para nadie los que me salían. Así que prefiero tampoco calentarme mucho la cabeza. Lo único que no he mirado es portero. ¿Habría algún portero que fuera God? Por aquí. Germán, del Marbella. 27 años. No disfruta grandes partidos. Venga, Germán. Alex Primo, del Levante. Uy. O sea, es un tío cerradísimo, mi colega. Buah, pero este tío me lo quiero traer, No quiere. Uf, casualidad, tío. Los buenos nunca quieren venir, tío. Tío, es que lleva el Atlético Levante 135 partidos y encajado 149, Bueno, va a más de un gol encajado por partido, Tampoco ahí, ¿Qué pasa, Diego? Vale, oferta por Rivas. Pagan ya 700.000. Cuidadito que se van acercando. Cesión por Esteban, que no quiero. César, que habla de su buen momento de evolución y tal. Genial. Y Aitor Mañas se compromete con el Algeciras. Vamos ahí. Tenemos delantero suplente para la temporada que viene. Ya cerrado, genial. Mire, justo hablando de delanteros, Joao Méndez que se pira y nos deja por ahí un poquito de pasta. Económicamente estamos con 2.100.000. Y fíjate, tío, compresor a estar 3 kilos, 3,8. Y tenemos ahí 1 millón más de diferencia ahí, Hicimos 38.000 de dinero ahí para hacer lo que queramos, nada, volando. Por ahí cuando llega el último día de fichaje no me sale la opción de tomar parte que me salía antes. Suele llegar unos días atrás, una semana antes del final, más o menos. Probablemente sea porque a lo mejor has simulado o algo así, no lo sé. Vale, Jordi, aceptamos. Venga, ahí seguimos avanzando a ver qué tal. Vale, Villarreal por ahí favorito. Vienen por otra oferta, 850.000. Y John se pira al Numancia, era el que estábamos ojeando. Bueno, pues ahí quedó, ¿no? ¿Puedo cancelar el ojeo? Ahí está, para que no me gasten recursos, digamos, ¿no? Vale, pues elogio por aquí a Yao, que empieza a entrenar bien, me alegro por esa parte. Y vendría partido contra el Villarreal, A expectativas de cara al partido, ahí está. Vamos que nos vamos, ¿no? Prueba de forma física, todo parece estar correcto. Pues vamos a darle gente a ese partido, a ver cómo va, ¿no? Pelayo que ya vuelve en principio. El resto de la plantilla está francamente bien. Seguimos tocando madera lo que respecta al tema de que parece que tenemos arreglado el tema de las lesiones por ahora. Y lo dicho, vamos a darle caña. El reserva que no está inscrito creo que era Luismi, que es el que cambió por Yago. Vamos al lío. Ya te puedes traer a Mbappé, Santos. Ni que quisiera mostrar a Mbappé, Santos, de verdad, Espabila y céntrate, que esto es el Algeciras, tío. Vamos al lío, a darle caña. A por ello, gente. Vamos con todo, animamos. Y a ver qué nos llega por aquí, ¿no? El Villarreal que ya ha tenido por ahí una, parece que va a ser un partido difícil, ¿no? Tenemos ahí jugada, Iker Álvarez. Ocasión que nace desde la portería del Villarreal para los de amarillo. El mini submarino. Submarino, no, mini no. Este es el submarino como tal, Cuidado, que estamos jugando con el Villarreal de verdad, Que por un momento pensaba que estamos con el filial. Velda que remata. ¡Fuera! Nah, es que ganamos al Villarreal y yo ya no sé qué decir, la verdad. Igual me estoy calentando mucho, Voy a meter equilibrado, tío. Vamos a meter equilibrado, tío. Esta gente puede que estén jugando en Europa, por favor, Y por supuesto vamos a animar. Aquí no hay, aunque nos metan gol, no hay pedir más que valga, Hay jugadita, Ander Iru. Pelotazo arriba. Envío de corta espada, Moisés la baja y es balón de puerto hacia la banda. Que corta bien ahí Roldán en la derecha, atacando en el diestro. Ahora recula, juega hacia Moreno. Que se duerme y la pierde, pero bien ahí colocado Mario también para... pues tapar un poco las carencias en la gestión de balón de nuestro recuperador César Moreno. Ahí está el canterano, el de chiquitito de Algeciras. Antonio para Alex, que hace un control orientado malísimo. Le da toda la ventaja al Villarreal para que recupere esa pelota. Cuenca para Velda. Y está de nuevo Cuenca. De nuevo Velda recibiendo a la derecha. El 36 para Breton Díaz. Del chileno que adelanta hacia Koulierakis. Remate que tapona Iru, Espléndida intervención del cancerbero local. Escuadra para el Villarreal. Ahí está Hassam. Centro con pierna izquierda a la olla. El salto de espada. No, saca Paredes. Esa jugada se pierde.
Vamos a seguir ahí animando a los chavales. Ahí tenemos por ahí algún córner o algo. Ganan ellos ya la posesión. Voy a poner cauto, pero me da a mí que esta jugada va a acabar en gol de ellos, ¿eh? No sé yo, pero me da, me suena ahí bastante fuerte, ¿eh? Roldán para Moreno, ahí está Mario. Hacia Corbalán, ¿qué envío más bueno arriba para Yago? ¡Oh! Pues no, estaba totalmente equivocado. Ahí está Yago Paredes que hace gol al Villarreal. What the fuck, tío. Nah, estoy un poco... ¿Qué está pasando, tío? Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Porque el Zaragoza y el Madrid Castilla nos mean en la boca y ahora llega el Villarreal y se come tremendo gol de Yago, tío. Bueno, hemos puesto el cauto, a ver qué tal, y vamos al descanso. Increíble, ¿eh? Y decir que estoy encantado, que sigan así, tío. ¿Cómo les voy a decir que no se conformen ahí fuera? O sea, están volando ahora mismo, ¿eh? Vamos al lío, va. Arranca la segunda parte. Está por ahí el Cádiz también jugando, no me ha dado tiempo a ver el resto de partidos. Javi. En el 49 la tiene Antonio Rivas. Ahí está el ahora zaguero del Algeciras. Pelayo para Mario. Dormida de Mario, pero Rivas vuelve a ganarla. Bien colocado y bien concentrado. Toca Pelayo, Roldán a la derecha. Vale, Deco ahí. Atacando con el cambio de ritmo brutal, mi hombre Roldán. Ahí la atrás hacia Moreno, que ha tenido el terreno de juego. Sergio parece que está lesionado, Corbalán. Remata fuera, ah no, la ha tocado Iker Álvarez, a ver qué ocurre con Sergio. Tiempo ahí de pensarse las cosas, ¿no parece? Creo que de hecho es por eso mismo, porque en teoría Sergio es el que tiene que ir a centrar, pero está tumbado, ¿eh? No se ve, pero bueno, aquí de refilón está el tío en el césped, ¿eh? Bueno, tocado, ¿no? Parece. Voy a cambiar, no me voy a esperar a ver qué ocurre. Vamos a meter por ahí a Esteban, que viene haciéndolo muy bien, ¿eh? Vamos a ver este córner qué tal, que está siendo un poco raro por lo del tema de Sergio, ¿no? Que veis ahí que se lo están llevando, ¿no? Va a tardar ahí unos cuantos días. Venga, Sergio, hijo, que hay que seguir jugando, crack. Vale, ahí va Alex Muñoz del córner para el Algeciras. Centro de Alex al primero. Paredes arriba. Vale, bueno, bueno, no está mal. Ahí la equipo, tenemos ahí jugada. Se vaya Sergio, entra Diego Esteban. Y es Foyt el que ataca por la derecha. Juanito Foyt con Breton Díaz, recibe Belda. Más de Belda que penetra, tiene tiro. Arriba, Ander la saca, ¿eh? Ander de mi vida. ¿Cómo está Ander, chaval? 7,6 de media, ¿eh? Se ha olido por ahí, que igual el año que viene tenía problemas o tenía competencia directa en el puesto. Y, joder, ¿eh? Se ha puesto el tío las pilas, pero bien puestas, ¿eh? Está jugando muy, muy bien el Villarreal. Y tienen ellos una falta directa. Vamos a ver esto cómo sale. Se toman ahí su tiempo. No sé cuánto van a descontar de añadido la segunda parte, pero mínimo 10, ¿eh? Va a aparecer esto el partido del Madrid contra el Bayern. Puerto que la puede tener. Ahí va con Rosca. ¡Gol! Lástima, la ha metido muy bien, ¿eh? Bueno, pues animamos y seguimos. ¿Qué pasa, Coro? Bienvenido. Animamos y a seguir, chavales, no hay más. Amarilla, por cierto, para Antonio, que igual fue el que hizo la falta esa, ¿no? Hay jugada. Garbi ahora atacando con ella. El 31 la cambia de lado. Balón a Belda. Recibe. Puede buscar remate Belda, pero va a las manos del portero, por suerte. Y la jugada acaba, ¿en serio? ¿Tan pronto? Vale, ahora haremos cambios, que ahora sí que tenemos partido dentro de poco. Vamos a meter a Gonzalo por ahí, que entra motivado. Mario por Tropi. Sale Alex por Oscar nervioso, entonces creo que no. ¿Qué tal está? También está Manex nervioso, tío. Pues Javi por Chucky entra sereno, vamos a darle una oportunidad. Y que juega arriba Javi Cueto, que entra. No está muy motivado, pero va, confío en que en su nivel, ¿no? Corner para ellos, Belda la cuelga al segundo palo, al salto, remate que saca el palo, creo que fue, ¿eh? Voy a seguir animándoles. Otro saque de esquina para ellos, que se van a intentar cobrar. Es Belda en el 67, quien la cuelga al segundo. La saca Moreno, otro corner, tío. Madre mía, tú. Hay un montón de cambios. Zanioli me ha parecido ver por ahí que entra para el Villarreal. Es jugada para el Villarreal en la banda. Muchas seguidas, ¿eh? Moisés para Seric. Ahí está Cuenca, este con Puerto, Breton Díaz. Ahí está Espada para Senk. Senk cabalgando por esa banda izquierda. La pone ahí a Garbi, tapona bien Diego Esteban, que mete verdazo largo. Sanoli, no Sanioli. La juega hacia Belda. Belda que arranca hasta el final ahí con un cambio de ritmo muy bueno, pero ese balón creo que lo rozó Antonio. Finalmente fue a las manos de Iru.
En el 71, a ver qué hace nuestro portero. Largo envío arriba, que va hacia Chucky, pero corta Francés. Esa espada ahora quien la domina en el centro del campo. Toca hacia Moisés. Larguísima ocasión que no tiene pinta de que vaya a acabar bien para nosotros. Moisés, que la cuelga a Breton Díaz. Remata y... ¡arriba! Dan el larguero, chicos. Venga, va, va, va. Estamos ahí, ¿eh? Aguantando el chaparrón. 16 tiros que han tenido ellos. 1,7 de XG, ¿eh? Sigo animando por ahí. Buah, mucha locura este partido, ¿eh? Mucha locura, tío. Bueno, pues prórroga. Vamos a decirles que no estoy del todo contento. La verdad que la segunda parte fue bastante regulera. Y puedo hacer algún cambio más. Vamos a quitar a César Moreno, que está hecho mierda. Ya no va a defender nada prácticamente. Vamos a meter a... metería a Manex, la verdad. Ayudando ahí en recuperación. Creo que es lo suyo, ¿no? Bueno, espérate. No. No, porque tengo a Alex jodido, ¿eh? Va a entrar Oscar. Quitamos ahí una tarjeta amarilla, que son dos amarillas por esa zona. El Velda se estaba jugando muy bien y me da bastante miedo, ¿eh? Corbalán, ahí la mueve. ¿Qué dice el Bobedilla? Muy buenas. Antonio Rivas a la izquierda para Tarensi. Oscar, que la esconde. El recién entrado a la pira ante Zanoli. Escuro del cura. Del cura. ¿Pero qué nombre es ese, tío? ¿Ese tío es real o es una New Gen, tío? Bueno, la tiene Puerto. Puerto la centra al segundo palo. ¡Iru! Vamos ahí, eso es. A ver el del cura ese, tío. Joder, no me da tiempo a verlo. Jugada para Garbi. Ahí está Zanoli. Se la tira larga. Centrito que remata Alejandro Francés. Buen jugador francés, ¿eh? Bueno, pues meto equilibrado y para adelante, ¿no? Yo me metí a saludar y darle el sub y pone que aún no estoy suscrito. Entonces será mañana. Dale ahí, Muria. Un abrazo, hombre. Bienvenido por aquí también, tío. Aunque sea solo para saludar. Vale, pues avanzamos y tenemos ahí jugada, parece, ¿eh? Es del Villarreal C, o sea, es real, ¿no? Vale. Iru arriba largo. Pelotazo que va para Diego Esteban. Ojo, que se puede venir. ¡Ataca Diego! ¡Fuera! Qué pena, tío. Ah, meto el ofensivo, ¿eh? El último arreón. Tarensi con Tropi. Ahí está el 6. Balón a Antonio Rivas. Rivas por dentro para Corbalán. Recibe Diego. La pone rápido a Cueto. Cueto que la controla y atrasa a Dropi de nuevo. ¡Jordi enorme! Muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de plan, esos 3 meses ahí, soportando la gorrilla. Un abrazo enorme y muchas gracias por soportar al canal de la gorra, sumen más, ¿eh? Dale ahí que dice. Tropi, ahí está Antonio Rivas, a la izquierda para Oscar. Dale, Oscar, por Dios. Va el 3, sigue Oscar. Tarensi por tu madre. Centro regulero, ¿eh? Lo pincha increíble que Nicizú, Diego. Balón a Moreno, penalti. ¡Puede venir! Vamos ahí, ¿eh? Y Manolo lo concede y es Javi Cueto el que te lo mete por la escuadra. ¡Vamos, chaval! Va, va, seguimos ofensivos, ¿eh? Seguimos ofensivos, ¿eh? Hay que aprovechar el momento, chavales. Hay que aprovecharlo, ¿eh? No me quedan más cambios, ya sabéis. Yo sigo animando, que es lo único que he hecho en todo el partido. Comenzamos la segunda parte de la prórroga. No entro el grito de animar, ahora sí que entra. Juega en contra Zanoli, que es este partido, tío. McLaughlin, ahí la aguanta. Juega hacia Lieberman. Lieberman para Francés, recibe Puerto. Puerto con Cuenca. Cuenca a la izquierda para Zenk. Ahí la juega hacia Moisés. Bien, ahí Moreno, que se la acaba robando fácilmente al jugador atacante del Villarreal. Y es Ander Iru el que desde su zona del campo con calma la pone arriba, porque no había mucha presión por parte del Villarreal. La vuelven a ganar ellos, pelotazo largo que va otra vez a Iru. ¿Qué haces, Iru? Lieberman que mete el gol del año. Espectacular. Madre mía, tú, increíble. ¿Qué pasa, pollito? ¿Qué pasa, David? Muy buenas. Grande Iru, maquinote. Estaba haciendo el partido de su vida, las cosas como son. Pero, pues bueno, al final es lo que hay, ¿no? Balón al segundo, Zanoli la saca. El cuero que le va a Javi Cueto. Ahí está el delantero, la juega hacia Tarensi. Tarensi recibe, buscaba un centro que taponó Cuenca. Rivas para Javi Cueto de nuevo. Centro que se envenena, la pilla Chucky, pero... ¡ay! Iru el pobre no sabía ya ni qué hacer, ¿eh? Iru estaba ya, yo creo, en el punto en el que había hecho tan tremendo partido que ya estaba desbocado, perdido, ¿sabes? Ya el pobre no veía ni bien, de los nervios, ¿no? Se entiende, hombre, no pasa nada, ande. Todo fuera de eso, joder, que estamos jugando contra un equipo que está en Europa, seguramente. Tarensi, ahí está Oscar. La aguanta, cede hacia Corbalán, este con Tropi. Tropi que la puede pegar al palo largo. ¡Remate y golazo! La verdad, ¿qué es este partido, tío? ¿Qué es este partido, tío? Que le hemos metido 3 a un equipo que está en Europa. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, por favor. Penaltis, pero bueno, no entiendo nada, ¿eh?
Vale, les digo que tengo plena confianza en ellos y ya sabéis cómo van los penaltis, ¿no? O sea, no me como este texto yo ni queriendo. Avanzamos y a ver qué se viene. Vamos al lío. A ver si Iruno salva o no, ¿eh? A ver qué sale. ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Pues no, no hubo suerte. 2-4. Acabó pasando el Villarreal, ¿eh? Bueno, oye, se disfrutó. Pequeña lesión de Sergio Gil. Ya vamos mucho más lejos de lo esperado. Y creo que también para la parte económica habrá venido, entiendo que bien, 320 y pico mil que hemos cobrado, ¿eh? O sea, wow, lo que llevamos cobrando este mes. También por la salida de João Mendes, ¿no? Alberto que se pira y el que se pira también por aquí soy yo, gente. Gracias a todos por haber acompañado un día más a esta Algeciras en el día de hoy, peleando por ese objetivo de permanencia en su primer año en segunda, que está muy cerquita de conseguirse. La verdad que todo va francamente bien a nivel económico, a nivel general, a nivel de todo. Lo he dicho, like, comentarios y me Instagram también, ex. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!